noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión del Cine por Asalto. Buenas noches, José Pablo. Hola, Cristina, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que vos decís por ahí que es kantiano, José. Kantiano, mirá las cosas que digo yo. Las cosas que decís. Bueno, la cuestión es que dice Feynman, contiene este tema, aunque sea en forma ridícula o grandilocuente, las grandes e insolubles cuestiones de la condición humana. Si estamos solos en el universo, si hay otros seres más allá, si saben de nosotros y si sobrellevan como nosotros la pesada carga de sabernos finitos en medio de tanta eternidad, pequeños en medio de tanta grandeza y contradictorios y vacilantes en medio de tanta perfección. El tema de hoy, señores, es los marcianos. Time's up. Bueno, José, vos decís que durante las décadas del 30 y del 40 Hollywood no hizo películas de marcianos. Y en el 50 de pronto aparecieron un montón, ¿no? Sí, no sé exactamente si no hizo ninguna, pero el apogeo de las películas de marcianos tiene que ser ubicado en un contexto histórico riguroso. Es decir, presidencia de Eisenhower, guerra de Corea y Guerra Fría. O sea, Hollywood y Estados Unidos tienen mucho miedo a los comunistas y la propaganda del Departamento de Estado, del FBI y de la CIA es, tenga cuidado, su vecino puede ser un comunista. Estamos en peligro y el peligro es el peligro rojo. Lo notable es que Marte es el planeta rojo. Entonces, empiezan a hacerse películas de marcianos que metafóricamente aluden a la posibilidad de una invasión soviética. Los marcianos son una metáfora del poder soviético que puede invadir Estados Unidos y apoderarse del país. Vos decís, son el afuera que amenaza el adentro. El adentro es la casa. Con en el adentro. Claro, el adentro es la casa, es Estados Unidos, es la gran nación libre de la democracia. Sí. El afuera es lo amenazante, es el totalitarismo que puede destruir a las instituciones republicanas de la gran democracia del norte. Uh-huh. Esto también se acompaña con la presencia de Hoover en el FBI y con el auge de un senador que se llama Joseph McCarthy y que comienza a una caza de brujas en Hollywood. Entonces aparecen... Lo notable que tiene Hollywood es que está bien, es una fobia esto. Está basado en una fobia y en un gran miedo y explota un gran miedo. Pero lo explota tan creativamente que uno no puede, sino a lo largo de los años, dejar de lado la parte política que le daba fundamento a estos films y disfrutar de ellos, porque son muy buenos. Claro, se hicieron buenos y malos, ¿no? Pero también se hicieron muy buenos. Se hicieron muy, muy buenos. Bueno, cuando hablábamos hace unas semanas acá que hablamos de los superhéroes, era un poco lo mismo. Claro, claro.
Los superhéroes defienden el sistema de vida americano, claro, American Way of Life, pero son muy entretenidos. Hay una película, por ejemplo, Gungadin, que es terriblemente imperialista, pero es terriblemente entretenida también. Entonces eso es aquello ante lo cual uno, digamos, se rinde. Bueno, vamos a la primera que tenemos hoy, sí, que es La Guerra de los Mundos. Esa es una película bárbara. Yo la vi de niño, la disfruté. Está basada en la novela de Wells. Está basada en la novela de Herbert George Wells. Exacto. Sí, está basada en una novela importante. De un autor inglés que además predijo muchos de los avances tecnológicos del siglo XX, ¿no? A fines del XIX. Un Julio Verne inglés. Digamos. Claro, es un Julio Verne inglés. Después El Hombre Invisible, también es de Wells. Los Primeros Hombres en la Luna, también es de Wells. Y La Guerra de los Mundos es de Wells. Yo recuerdo cuando la vi, que mi mamá salió muy asustada del cine. Recuerdo un diálogo que está en La Crítica de las Armas, una novela en la que narro parte de mi infancia, y recuerdo que mi mamá le decía a mi papá, esto va a pasar alguna vez, van a venir. Van a venir los marcianos. Van a venir los marcianos. La Guerra de los Mundos es del 53, es un director Byron Haskins, muy, muy efectivo, pero sobre todo tiene un genial creador de los efectos especiales, que es George Pal. El diseño de las naves es escalofriante, porque es una como una raya con un cuello de cobra y de los ojos de la cobra salen rayos mortales. Los marcianos son terriblemente malvados y aquí, en este libro de nuestro amigo Diego Curubeto, al que yo quiero mucho, a Diego, porque esta generación de Diego Curubeto vio estas películas en sábados de superacción que hacía el llamado Telefe en ese entonces. Y todos los sábados a la tarde pasaban tres películas, como cuando yo era pibe, iba al cine claro, y pasaban tres películas. Entonces, en Cine Bizarro de Diego, esta película es en Technicolor glorioso, las naves son poderosísimas hasta que le tiran una bomba muy superior, dicen, a la de Nagasaki. Sí. Y se ve la enorme polvareda de la bomba y uno de los momentos más terribles es cuando las naves aparecen por entre esa nube radiactiva. No les hicieron nada, no les logran hacer nada. Los marcianos destrozan todo, la Torre Eiffel. Se hacen un banquete con la Tierra. La película tiene un gran contenido religioso. Que no tenía la novela. No tenía la novela, ¿no? Eso no lo recuerdo. Sí, es no muy tanto, difícil. Por lo menos, no tan No, marcado. Si Wells era un socialista, no podía tenerla la novela. Esto debe ser un delirio de George Pal. Y de George Pal debe ser el delirio, digamos, religioso, porque al final todos son siempre los norteamericanos, porque en realidad siempre los marcianos atacan a los norteamericanos. Sí, se van ven a parar cosas ahí. Que pasan en otros lugares. Sí. Por ejemplo, en un momento... Claro, la Torre Eiffel, como decías recién, pero claro, el foco es ahí. El foco es ahí. En un momento el general norteamericano dice, estamos juntando tropas, dice, francesas, inglesas y bolivianas. Lo cual, uno no quiere ofender a Bolivia, pero no imagina a Bolivia venciendo a los marcianos. No, ni se imagina que el presidente de Estados Unidos va a convocar a Bolivia para esta Claro, ni se imagina, ¿no? Y Bolivia es un país, un país que queremos mucho, donde pero no, Che, obviamente, donde pero no es una Evo, potencia internacional. Pero no es una potencia. Pero caso. Se ve que dijeron, bueno, algún país de Sudamérica, claro, rápido. Claro, a ver, se les ocurrió dijeron, Bolivia. Bolivia, bueno. Podría haber sido cualquiera. Así es. No, bueno, nada. Vos decís que acá se plantea la inversión marciana abiertamente y no por infiltración. Abiertamente, los marcianos eso. Vienen de afuera, no claro. se infiltran. Claro. Claro, tenés claro. mucha razón, no se infiltran. Claro, ya vamos a ver otras donde claro, se infiltran. Donde se infiltran. Bueno. Acá el ataque es frontal. Claro. Es como, digamos, si en Doctor Insólito los rusos hubieran contestado y, claro, bueno, y, claro, y se armara una hecatombe.
Al final todos se refugian en una iglesia y empiezan a rezar. Y el cura que reza dice algo muy curioso, porque dice, protégenos Señor, pero en verdad, si ese Dios al que el cura le reza existe, debe amar también a los marcianos. Es el Dios de todos. Es el Dios de todos. Del universo. Pero no, parece que Dios ama sobre todo a los norteamericanos, como muy bien lo sabes. Y lo gracioso también de esta película es que vos decías, les tiran la bomba más poderosa, sí, y no pasa nada. ¿Y cuál es el punto vulnerable de los marcianos? Las pequeñas bacterias de la Tierra. Y dice que Dios, en su sabiduría, hizo que no perturbar. Somos inmunes, Somos inmunes, claro. A ellas, nos acostumbramos, pero los marcianos no. Y las naves empiezan a caer y suena una música coral religioso y termina. Martians had no resistance to the bacteria in our atmosphere to which we have long since become immune. Once they had breathed our air, germs which no longer affect us began to kill them. The end came swiftly. All over the world, their machines began to stop and fall. After all that men could do had failed, the Martians were destroyed and humanity was saved by the littlest thing which God in his wisdom had put upon this earth. Ahora, José, hay otras películas de marcianos donde los marcianos vienen en son de paz, no son los malditos, la gran amenaza, sino que vienen para ayudar, a mejorarnos, claro, a ayudarnos y en son de paz. Por ejemplo, la que vamos a ver ahora, El día que paralizaron la Tierra. El día que paralizaron la Tierra es anterior a la Guerra de los Mundos, es de 1951. Dos años antes. Y es una película de un notable director, que es Robert Wise. Esta película, sí, como decís, es muy, muy especial porque llega un plato volador, digamos, ¿no? Una nave, y baja un tipo muy alto, que es Michael Rand, un actor muy, muy alto, y están todo el ejército, siempre están todos muy nerviosos, sacan revólveres, apuntan. Y alguien lo hiere y entonces sale un robot. It was a gift for your president. With this, he could have studied life on the other planets. Pasan muchísimas cosas, Klaatu se pierde para Gort, que es el robot. Y Gort lo busca, Klaatu tiene una relación con Patricia Neal, una actriz interesante que fue mujer de Rolf Flynn. Esto no sé qué interesará, pero no es un gran dato, pero bueno. Y bueno, al final de la película, al final hay una frase famosa. Klaatu le dice a Patricia Neal que si por casualidad Gort la agrede, y esto es importante que lo sepamos todos, si a usted lo está por agredir un marciano, tiene que decir, Klaatu varada nicto. Ajá. Vos también, Cristina. ¿Y se sabe la traducción? ¿Sabemos lo que quiere decir? Ah, bueno. Pero eso uno se entrega y dice eso. Eso calma a los marcianos. Claro. Así que, si bien más vos decís, Klaatu varada nicto. Ya sabemos, las bacterias, sí, y ahora Klaatu no sé Klaatu qué cosa. Klaatu varada nicto. Es un chiste entre los cinéfilos que cuando uno se enoja, ¿viste? Y vos le decís, Klaatu varada nicto, flaco, quédate tranquilo. Y ahí se calma. Bueno, al final entonces,
Gort entra en la nave espacial y hay un discurso que dice Klaatu, Michael Rennie, altísimo, muy, muy pintón, y larga un discurso pacifista del diablo, ¿no? The universe grows smaller every day, and the threat of aggression by any group, anywhere, can no longer be tolerated. There must be security for all, or no one is secure. Now, this does not mean giving up any freedom, except the freedom to act irresponsibly. Your ancestors knew this when they made laws to govern themselves and hired policemen to enforce them. We of the other planets have long accepted this principle. We have an organization for the mutual protection of all planets and for the complete elimination of aggression. The test of any such higher authority is, of course, the police force that supports it. For our policemen, we created a race of robots. Their function is to patrol the planets in spaceships like this one and preserve the peace. Pero fíjate qué interesante lo que dice, porque hemos creado una policía que son todos como Gort, o sea, que los no deben, tanta paz. Los deben tener... Era orden, no paz. Sí, tal cual, era orden y no paz. Que era un poco lo que querían los norteamericanos, tal vez el mensaje verdadero es orden o Gort viene. Claro, claro, la paz forzada. Así es, bueno, entonces, creo que sí, es Gort. Se llama el marciano. Entonces toma, sube a la nave, se va y deja ese mensaje. Basta de guerras entre ustedes, mucho menos guerras atómicas, porque nosotros estamos vigilando. Uh-huh. Y si ustedes incurren otra vez en la violencia desaforada, los vamos a castigar. Ordénense, tengan una fuerte policía que los custodie y que imponga el orden entre los países y van a ser felices como nosotros que vivimos custodiados por Gort. ¿Y por qué el día que paralizaron la Tierra? Paralizan la Tierra. Paralizan la Tierra porque Klaatu, para demostrar su poder y para que le hagan caso a lo que él va a decir, a su mensaje, paraliza la Tierra. Uh-huh. Y esto Robert Wise lo muestra en un ascensor y después en un plano en el cual todos los automovilistas con bocinas no pueden hacer arrancar a sus automóviles. Uh-huh. Es un problema de tránsito el que crea este... Uh-huh. Pensándolo bien, acá entre las manifestaciones, los piqueteros, todo eso también paralizan el centro. Bueno, señores, nos vamos al corte y seguimos con los marcianos. Ya volvemos. Seguimos con Los usurpadores de cuerpos, José, que está considerada una de las películas más terroríficas que se hayan filmado. Sí, sí, porque esta película, acá sí es, como vos decís, la infiltración. Claro, acá no es abierta la invasión, sino que es infiltración. Es infiltración, por eso son usurpadores de cuerpos. Aquí los marcianos o los alienígenas, porque acá no sabemos exactamente si son marcianos, vienen en unas cosas que se llaman pods, P-O-D-S, uh-huh. pods, de los cuales surgen seres humanos que reemplazan a otros seres humanos, toman el cuerpo de esas personas. Entonces la película empieza con un actor que fue un ícono de estas películas, que se llama Kevin McCarthy. Justamente es lo curioso, lo que dice Borges, a la realidad le gustan las simetrías, McCarthy se llama como McCarthy. Que hablábamos de que en esta época... Claro. Dice Feynman que tuvo mucho que ver, el macartismo. El macartismo. Entonces, la gran película macartista de los años 50, que es La invasión de los usurpadores de cuerpos, su protagonista se llama Kevin McCarthy. Y bueno, Kevin McCarthy llega y denuncia a la policía que en el lugar donde él vive, ya nadie es él mismo. Son ellos, pero son otros
porque él no los reconoce la mirada, no los reconoce, son otros. Doctor, now you must listen to me, you must understand me. I'm a doctor too, I am not insane, I am not insane. Now suppose we just sit down over here, Dr. Bunnell, and you tell me what happened. El momento más terrible de esta película, que no solo es terrible, es uno de los momentos más horrorosos, horribles, horripilantes de horror de la historia del cine, es cuando él va con su novia, Kevin McCarthy, va con su novia Becky, él corre todo tipo de peligro junto a ella. Es decir, porque ella está tomada por pero todavía no. Es decir, cuando él corre todo tipo de peligro junto a ella, ella es la heroína de la película, ¿no? Es un poco como vimos con Janet Leigh en Psicosis, ¿no? Que ella es la heroína, vos no podés esperar. Y de pronto él la encuentra caída, la abraza, le da un beso y se aparta horrorizado. I went to sleep, Miles, and it happened. Oh, Becky. They were right. I should never have left you. Stop acting like a fool, Miles, and accept us. No. Never. He's in here! He's in here! Get him! Es muy horroroso, es muy terrible. Vos imaginate que llegás, digamos, supongamos que estás casada, Cristina. Bueno, y no sé si es bueno o malo esa suposición. No sé, bueno, pero bueno, podemos suponer, y que de pronto no reconozco a la persona que está conmigo. Llegas, hola querido, estoy y es en otro, casa. Y poseído por no se sabe claro, qué. Le das un beso y el otro te mira y al darle ya un beso sentís que es otro. Que es otro. Debe ser realmente muy feo. Bueno, Los usurpadores de cuerpos, como muy buena película macartista, termina con Kevin McCarthy, al cual nadie le cree, entonces se va a una autopista y vienen los coches, y en medio de los coches él grita, usted puede ser el próximo, usted puede ser el próximo, usted puede ser el próximo en ser usurpado, dominado, conquistado por el comunismo. Cuide su cabeza porque ellos conquistan. Acá hubo una película con guión de Abel Santa Cruz, que se llamaba Detrás de la mentira. Abelardo Castillo le hizo en su época unas críticas muy divertidas que decían, bueno, después de esta película furibundamente anticomunista que se llama Detrás de la mentira, podemos hacer Al costado de la verdad o Arriba de la desconfianza. Bueno, muy gracioso era lo de Abelardo. Detrás de la mentira terminaba en el momento en que Julia Sandoval le decía al protagonista, cuyo nombre no recuerdo en este momento, yo soy uno de ellos. Era una comunista. Era la época de Faye. Pero ahí no había metáfora, era directamente, no, era directamente los comunistas, eran los no los marcianos ni los alienígenas. No, porque era la época de FAEDA, Federación Argentina de Entidades Anticomunistas, ¿no? Una época de comienzos de los 60, una época muy macartista donde surge Tacuara, en fin. Todo ¿y tuvo tipo éxito esa película? No, creo. Era de Emilio Vieira. Era de Emilio Vieira. Sí, era una buena basurita fascistona. Bueno, después se hizo una remake también de Los usurpadores. De con Donald Sutherland. Y aparece Kevin McCarthy, hay un homenaje a Kevin McCarthy. Y aparece él de nuevo. Aparece él de nuevo y se tira sobre un coche y dice, usted puede ser el próximo, usted puede ser el próximo. Bueno, gran sentido del humor. El director de Los usurpadores de cuerpos es Don Siegel, un formidable director norteamericano que después dirigió Harry el Sucio. Sí, claro. Y que antes dirigió Madigan, una película con Richard Widmark extraordinaria, con Henry Fonda. Harry el Sucio y la saga de películas de Clint Eastwood, ¿no? Un notable director. Bueno, algunos nos habrán visto hace bastante ya en el programa, hablamos de Ed Wood. Ed Wood es la película de Tim Burton, pero además existió Ed Wood, ¿no es cierto? Está catalogado como el peor director de Hollywood, de la historia de Hollywood. Hacía películas malísimas y también hizo una película de ciencia ficción. Así es. Que se llama
Plan 9 del espacio sideral. Ahí está, contá. Plan 9 del espacio sideral. Bueno, esta es específicamente la que está considerada la peor película de la historia del cine por los especialistas norteamericanos. Lo que tiene Ed Wood no es tan mala, porque es bastante entretenida, es muy loca. Mezcla vampiros con marcianos. Todo junto, está todo. ¿No? Ed Wood tenía un pequeño rodaje de Bela Lugosi, que era lo último que se le había filmado a Bela Lugosi. Claro, y él eso lo está tenía. Mostrado en la película. Claro, y esto lo Tim muestra Burton. Muy bien Tim Burton. Plan 9 del espacio sideral, se nota que los platillos voladores son de hojalata, que la nave espacial, el interior son cuatro cortinas. Eso es el cine clase B, absolutamente. Clase B, absoluta claro. Clase B, pésimos actores. Y está esta chica vampira, que es atractiva, pero es muy rara, ¿no? Muy rara y asusta mucho. Y está Thor Johnson, que es un actor enorme, que trata, en la película de Ed Wood, el tipo intenta salir de una tumba con una luz que lo ilumina desde abajo, y se ve que corta Ed Wood, y el tipo... lo vemos ya fuera de la tumba caminando. Corta porque no podía salir. Claro. Era claro. Tan inmenso que no podía salir claro. Y esto lo muestra Tim Burton. Claro. ¿No? Muy divertida porque después con la versión de Tim Burton sabemos que Ed Wood era un personaje un poco entrañable, bastante entrañable. Yo no sé si era así o nos lo muestra Tim Burton claro, así, pero uno claro. Lo termina queriendo y lo mismo a Bela Lugosi. Bela Lugosi, bueno, el Bela Lugosi de la película de Burton es fantástico, ¿no? Pero aquí en la de Ed Wood es realmente una película mala. Y aquí sí que Ed Wood no creo que haya tenido ninguna intención ideológica, porque vampiros, marcianos, es una mezcla... Claro. Terrible, una pésima película, pero bueno, divertida. Bueno, nos vamos, hacemos otro corte y enseguida volvemos. A pegar un salto temporal bastante grande, pues estábamos hablando de las películas de los 50 y nos vamos al año 82 cuando Steven Spielberg hace E.T., ¿no? Sí, E.T., bueno, el salto, no se hicieron grandes películas de marciano, puede ser que me equivoque, que alguna o dos o tres haya habido, pero el salto es interesante porque E.T. vuelve a plantear al alien bueno. Al alien bueno, antes de E.T., bueno, esto es fundamental. Buenísimo, te diría. Buenísimo, ya. Pero antes de E.T. está Alien. Claro, la película bueno. Con Sigourney Weaver, que ahí una sí. Una gran película. Una gran película. Ah, pero eso ya era, y ahí no, sí. No eran marcianos, claro, era no, un alien. No, pero es un alien, ¿no? Sí. El que surge bueno, del pecho de John Hurt. Toma el cuerpo, sale de dentro del cuerpo. De Ridley Scott, una película maravillosa. Excelente. Que consagra a Sigourney Weaver, que se llena de guita haciendo las secuelas, pero, sí, pero muy, muy buena película. Abusaron un poco película. De eso, ¿eh? Muy buena. Abusaron, pero la película era muy buena. Muy buena, la sí. Primera es sí, excepcional. Sí. Y ahí sí, el alien es... El alien es... Es uno mismo. Sí, sí, ¿no? Sí, es el demonio que llevamos dentro. Exactamente. Y ni razona, mata directamente, mata. Es una película terrible, de mucho miedo, realmente. El opuesto de esta que estamos hablando ahora, el opuesto sí. De E.T. Entonces, E.T. es el extraterrestre, retoma la imagen del marciano bueno del día que paralizaron la Tierra. Y es un muñequito que hace el italiano Rampaldi, espero no equivocarme el nombre, Carlo, ¿no?
Está, y bueno, E.T. llega y llega con las mejores intenciones. En realidad, si no recuerdo mal, E.T. llega por medio extraviado, sí, es decir, porque sí, se pierde. No es que quiere venir. Claro. Sí. Es compleja la película porque es toda una especie de vía crucis, ¿no? Porque E.T. pasa por de lo mejor a lo peor, pasa por el abismo y al final se recupera. Recuerdo en este momento, cada vez que digo vía crucis, recuerdo a Niní Marshall que decía, ¡ay, qué vida crucis! Qué divino. Era divino. Bueno, este vida crucis le hacen hacer unas cosas bastante mamarrachescas. ¿Te acuerdas cuando lo disfrazan, le ponen unas pelucas, lo ridiculizan bastante? Totalmente. Y eso lo hace Drew Barrymore y el hermano mayor. Y Henry Thomas le dice, no, él tiene dignidad, no lo ofendas, no lo humilles. You should give him his dignity. This is the most ridiculous thing I've ever seen. He said phone? Can't you understand English? He said phone. Home? You're right. That's E.T.'s home. E.T. Home phone. E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. He wants to call somebody. What's all this shit? E.T. phone home. My God, he's talking. Hay, digamos, concesiones al humor, ese tipo de cosas de Spielberg. Pero el personaje que es Peter Coyote, que es un médico, es el que está a favor de E.T., porque lo quieren estudiar. Entonces lo meten en una clínica y ahí viene la parte terrible, donde Henry Thomas lo rescata. Entonces con sus amiguitos lo rescatan. Y es muy gracioso porque lo meten dentro de una camioneta. Y uno de ellos dice, hagamos otra cosa, no, haceme caso, le dice. Y le dice, esto es la realidad. This is reality, esto es la realidad. Y bueno, y al final salen con sus bicicletas, todos los persiguen, el ejército, la policía, y de pronto se elevan. E.T. es una película también con connotaciones religiosas, la vida crucis de E.T. Y tenés razón, es tómala o déjala. En el final, claro. Todos son buenos, el bien triunfa. Está todo armado como para que termine conmoviendo, vamos a reconocerlo. Que sí. Ahí en ese momento conmueve, pero conmueve porque nos han llevado. Sí, nos han llevado. O nos conmovemos o nos conmovemos. Sí, lo cual habla también de la maestría de Spielberg para manipular a su auditorio. Es un maestro en eso, Spielberg, vamos a decir la verdad. La antítesis es, la antítesis de E.T. es cuando cae el muro de Berlín. Cae el muro de Berlín, entonces Estados Unidos comienza a hacer películas en las cuales se note que su poderío es absoluto y Día de la Independencia es, diría yo, la película de la globalización. Ajá.
¿Por qué? Vienen los marcianos, aparece una nave enorme que cubre de sombras Washington, siempre pasa ahí. Perdón, volvemos a los marcianos malos. Malos. Vuelven a ser malos. Malos, malísimos, malísimos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está sin una hipótesis de conflicto cuando cae la URSS. Y entonces, vengan los marcianos. De que vengan los marcianos de nuevo. Claro. Todavía no sabemos en quiénes se van a encarnar. Claro. Finalmente sí, en Bin Laden. Y los marcianos, estos marcianos sí que son bravos, ¿eh? Porque lo de las Torres Gemelas, ni los peores marcianos tiraron así las Torres Gemelas. Pero bueno. Sin embargo, en estas películas hay escenas de la Casa Blanca que explota y de un montón de otras cosas, ¿no? Así es, así es. Ahora, lo que tiene el Día de la Independencia, 1996, es hay que responder, los marcianos son malos y Estados Unidos responde. ¿Quién se pone al frente de la respuesta? Es el mismísimo presidente de los Estados Unidos, que había sido piloto. Entonces maneja uno de los jets que lo hace el doctor Bill Pullman, pone el cuerpo, the president takes charge, como dicen, ¿no? se hace cargo el presidente, se acabaron los marcianos buenos y los derrotan a estos marcianos malísimos y los derrotan el 4 de julio. Entonces, el presidente de los Estados Unidos declara que el 4 de julio va a ser el Día Universal de la Liberación de la Tierra. Claro. Ya no solo de la independencia norteamericana, sino de la Tierra. De la independencia de la Tierra. Que venció a los marcianos. Por eso se llama Día de la Independencia. El Día de la Independencia ahora es el 4 de julio, que es la globalización. O sea, que la globalización es el 4 de julio para todo el mundo y terminemos con el 25 de mayo hasta y otras fechas patrias, etcétera, etcétera. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interest. Perhaps it's fate that today is the 4th of July, and you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Bueno, nos queda todavía algunas películas, nos vamos a un corte y volvemos para el último bloque. Thank you.
hablábamos hace un ratito, José, de Tim Burton. Tim Burton en el año 96 hace una película clásica de ciencia ficción paródica como es Marte Ataca. Nada menos que con Jack Nicholson, Glenn Close, un elenco extraordinario. Un elenco así, formidable el elenco. Annette Bening, está muy divertida. Está la chica de Sex and the City, ¿cómo se llama? Sí, este... Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker. Pierre Brosnan, que hace pareja. Nuestro querido James Bond. ¿Sí? Nuestro querido James Bond. James Bond que casi elegimos como el mejor. Divertidísima esta película, desde la escena inicial, que vienen los platos voladores. Tim Burton se basa, creo que en un... juego, creo que en unas figuritas de su infancia o en algún juego, pero estos marcianos que tienen ese dibujo tan gracioso, tan historietístico, tan de cómic, con esos ojos y el lenguaje en que hablan, un lenguaje rarísimo que no entiende nadie. Bueno, están todos esperándolos. Y va un general, coronel, lo que mandan a uno, porque baja el marciano. El jefe del Estado Mayor Conjunto. El jefe del Estado Mayor Conjunto, algo así. Y le dice que los recibimos, porque la iglesia los recibimos en paz, bienvenidos. Y uno tira una paloma de la paz, una paloma blanca. Está después en Jack Nicholson, que hace su show especial, como siempre. Hace Nicholson, el presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando lo van a ver los marcianos, les dice, todo puede ser posible entre ustedes y nosotros, dice Nicholson. Todo, puede haber un arreglo entre la Tierra y Marte. Juan Nicholson. Y lo terminan matando también. Lo terminan matando, matan a todos. Things out. Little people. Why can't we all just get along? En el medio de todo eso aparece Tom Jones cantando It's Not Unusual. Sí. O sea, está hecha toda en una clave de parodia, pero es muy entretenida. Muy entretenida. Y esos sureños que siempre se montan en un micro de esos y vamos a defender a la patria. Y al final los marcianos son derrotados. Ah, eso es una cosa que quiero... Hoy vimos varias fórmulas para derrotar marcianos. Sí, bacterias, sí. No sé cuál era la otra... Ahora Tim Burton inventa una muy original. ¿Cómo mueren estos marcianos? Estos marcianos mueren porque se ve que tienen sensibilidad musical muy educada. Entonces empiezan a poner, uno entra en un lugar donde hay una viejita que tiene una vieja canción que se llama Llamada de Amor Indio, que es horrible.
Y el marciano muere cuando la escucha. Entonces encuentran el arma contra los marcianos y les empiezan a poner llamada de amor íntimo. Vulnerables a esta canción de los años 30. A esta canción de los años 30 que cantaban Janet McDonald y Nelson Eddy, una pareja horrorosa. Y bueno, y van muriendo todos con esa canción. Tienen muy buen gusto musical. Musical Los Marcianos. Los Marcianos. Bueno, se nos va terminando el programa. ¿Querías decir otra cosa? No, está todo muy bien. Si vienen los marcianos, bueno, que sean buenos. Por lo menos que sean buenos. Ojalá que sean buenos y nos den enseñanzas para que nosotros seamos buenos. Ya a esta altura sería una sorpresa que apareciera. Sí. Lo único que nos falta, aparecen los marcianos. Están entre nosotros los marcianos. Creo que tomaron la clase blanca. Hace rato que estamos. Y que Bush debe ser rodeado de marcianos. Como decíamos, de vampiro también de marcianos. Sí. Bush debe ser un alien terrible, ¿no? Un alien absoluto. Y ese Amadine Hat también. Señores, nos vemos la semana que viene. Que la pasen muy bien. Chao, José. Chao, Cristina.